Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo la tercera parte del conjunto de jirafa bebé. Como ya saben, en la primera parte hicimos el gorrito y en la segunda parte tejimos el pañalero. En esta tercera parte le vamos a hacer ya las decoraciones para que quede como una jirafa. Vamos a hacer los cuernos, las orejas y las manchitas, también la colita. ¿Ok? Entonces, estuvimos tejiendo con nuestro hilo color café y nuestro hilo color amarillo. El conjunto lo tejimos con un ganchito del número 4, pero yo para las decoraciones lo voy a hacer con mi ganchito del número 3. Vamos a necesitar también nuestro marcador de puntos y un poco de relleno para las orejas y para la colita, ¿ok? Entonces, antes de empezar, les quiero contar que para el gorrito aquí yo todavía no le he escondido la hebra, es esta que quedó. Entonces yo lo que voy a hacer es esconderla de una vez, cortar el sobrante para que ya nada más sea cuestión de pegarle las decoraciones para que ya sea una jirafa. Igual, ya les había comentado que el conjunto lo pueden hacer así de cualquier color del que gusten, sin que tenga que ser una jirafa, no sé, lo pueden hacer rosa o no sé, negro, el color que el bebé o que a la mami le guste, si es que ustedes son las mamás del bebé, el color que ustedes quieran. Y ya nada más es cuestión de que le den el diseño que gusten. Si quieren más adelante, igual les puedo hacer el tutorial de cómo hacer que el conjunto sea de conejito o de cerdito. Si quieren, porfa déjenmelo aquí en los comentarios para que yo sepa y más adelante hagamos también esos conjuntos, ¿sale? Entonces voy a dejar esto de lado y vamos a empezar con el patrón para los cuernos, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con nuestro color café. Y vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos bajos, ¿ok? Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, de 6 puntos bajos. Les había hecho 8, pero son 6. Perdón. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Recuerda que un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. ¿Ok? Ay, aquí se me trabó. Y vamos a tejer en espiral, por lo que vamos a necesitar nuestro marcador de puntos. ¿Ok? Entonces aquí lo tengo. Marco mi primer punto y en este mismo voy a hacer un aumento. ¿Ok? Voy a jalar hilo. Y nos vamos al siguiente. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Lo estoy tejiendo con un ganchito más chiquito porque voy a rellenar y no quiero que los huequitos se abran y se salga por ahí el relleno, ¿ok? De la vuelta número 3 a la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, ¿ok? Voy a hacer un poquito de zoom y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, ¿ok? Entonces nos tiene que dar 12 puntos bajos en cada vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Entonces, así, esa es la vuelta número 3. Y vamos a hacer lo mismo para la vuelta 4 y la vuelta 5. Entonces, cuando terminemos la vuelta 5, regresamos para decirles cuál es el siguiente paso.
Ok. Continuamos tejiendo. Bueno, aquí ya llegué a la vuelta número 5 y voy a terminar la vuelta. Aquí lo pueden ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Y antes de terminar la vuelta voy a cambiar de color. Aquí traigo mi nuevo color. Aquí está. Y lo paso. Ok. Lo paso y ahora para la vuelta número 6 voy a hacer dos puntos bajos y una disminución. 1. Aquí lo pongo. 2. Y disminución. Voy a meter los hilos que sobran. Ay, no he cortado esto. Voy a cortar el café que ya no lo voy a seguir usando y lo voy a esconder aquí, ¿ok? Entonces, acá tengo 1, 2, disminución, 1, 2 y disminución. Yo agarro este de acá, este de aquí, agarro y paso. También en el tutorial del pulpo les enseñé otras formas de disminución. Ok, 1, 2 y disminución. Y ahora, de la vuelta número 7 a la vuelta número 11 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. En esta vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos, ¿ok? Entonces vamos a hacer la vuelta número 7. Puntos. Y de ahí nos vemos para terminar la vuelta número 11. Y decirles que sigue. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8 y 9. Ok, entonces, esa es la vuelta número 7. Vamos a tejer 8, 9 y 10 haciendo un punto en cada punto. Ok, entonces y hasta la 11. Entonces, cuando vayamos a hacer la vuelta 11, nos vemos para seguir tejiendo. Ok. Les había comentado que íbamos a tejer hasta la vuelta número 11, pero pensándolo bien, si lo pongo junto al conjunto, ahora sí que junto al conjunto, al gorrito, queda muy grande. Entonces vamos a hacer solamente hasta la vuelta número 9. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer juntas las 9 para que vean cómo se ve. 1, marco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, aquí voy a hacer una cadenita y voy a jalar y vean, lo voy a poner aquí. Y ya con esta vuelta el tamaño queda bien para el bebé, ¿ok? Si quieren lo pueden hacer a la vuelta hasta el 11, si es para un gorrito más grande, pero si es para un bebé de 0 a 3 meses, sí les sugiero ese tamaño. Entonces aquí voy a cortar la hebra larga porque esto lo vamos a costurar al gorrito. Entonces aquí jalo la hebra. Y vamos a rellenar, ¿ok? Vamos a rellenar tratando de que no se abran los puntos. Y de este vamos a hacer dos piezas, ¿ok? Entonces, tejemos la siguiente pieza y dejamos a un lado los cuernos para empezar a hacer las orejas.
Entonces rellenamos, que quede lo suficientemente relleno, pero que no se abran los huecos, ¿ok? Entonces aquí me falta un poquitito. Y acá está, así queda la orejita. Tenemos que tejer otra más para poderla poner en el gorrito, ok. Entonces tejemos la otra y continuamos tejiendo la oreja. Bueno, entonces vamos a tejer la orejita. Yo ya aquí tejí una, vamos a tejer la otra. Va a ser la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos, ok. Cadenita para asegurar. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Y la segunda vuelta va a ser un punto bajo, que diga un aumento y un punto bajo. Un punto bajo o el aumento, como guste, no hay ningún problema. Yo voy a empezar con el punto bajo, marco, les voy a poner un poquito de zoom para que puedan ver mejor, ok. A ver. No, se pierde, ok. Entonces en el siguiente un aumento, un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, ok. Y ahora de la vuelta 3 y la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí un tip que les doy, normalmente veo muchas cuando están tejiendo así, que no voltean su tejido, sino van tejiendo y subiendo, y al final cuando ya se va haciendo más chiquito quieren voltearlo y les cuesta mucho. Aquí yo les sugiero que una vez que ya empezamos a tejer, a avanzar en el tejido, ya le vayan dando la vuelta y empiecen a tejer así. Porque si lo dejan así al revés, van tejiendo y van tejiendo y van tejiendo, y cuando vayamos haciendo las disminuciones les va a costar trabajo voltearlo. Entonces acostúmbrense siempre a darle la vuelta desde el inicio, ¿ok? Entonces ya tejimos la vuelta 3, tejemos la vuelta 4, igual un punto en cada punto y regresamos. Bueno, aquí ya terminé la vuelta 4, vamos a tejer la vuelta 5. La vuelta 5 van a ser 2 puntos bajos, 1. Recuerden siempre marcar cuando están tejiendo la espiral, 2. Y en el siguiente a un aumento. Y así nos vamos a ir. 2 puntos bajos. 1. 2. Y un aumento. Ok. Vamos a terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. Un punto bajo. Otro punto bajo. Y aumento. La vuelta número 6 va a ser 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y aumento. 1, 2, 3 y aumento.
aumento. La vuelta número 7 van a ser 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. La vuelta número 8 van a ser 5 puntos bajos y un aumento. 1. Recuerda que igual todos estos, el patrón escrito lo vas a encontrar en mi blog. Aquí en la cajita te voy a dejar el link directo. 1, 2, 3, 4, 5. Por si a ti te gusta más leer los patrones y nada más de repente guiarte con los videos, ahí te voy a dejar el link para que puedas ver cómo se tejen los cuernos, las orejitas, las manchitas y la colita. Ok. Ahí llevo 1, 2, 3, 4, 5, aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Esta vuelta terminamos con 21 puntos bajos, ¿ok? Entonces vamos a hacer de la vuelta 9 a la vuelta 11 un punto bajo en cada punto. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces aquí tejimos la vuelta número 9, vamos a tejer 10 y 11, un punto en cada punto para tener 21 puntos bajos. Y regresamos para tejer juntos las siguientes vueltas, ¿ok? Bueno, aquí ya llegué a la vuelta número 11 y vamos a tejer la vuelta número 12. Van a ser 5 puntos bajos, 1, marcamos, recuerda siempre marcar tu primer punto. 1, 2, 3, 4 y 5, disminución. Yo agarro las pancitas de adelante y disminuyo. 1, 2, 3, 4. 5, pancita de adelante, ay, a ver, pancita de adelante, pancita de adelante, jalo y cierro. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Ok, entonces la vuelta número 13 van a ser 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, ay, me fui, 1, 2, 3, 4, son 4 puntos bajos y una disminución, 4, disminuyo, tres, cuatro, disminución, uno, dos, tres, cuatro, disminución, ahora la vuelta número 14 va a ser un punto bajo. Pongo mi marcador, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Uno, dos, tres, disminución. Ahora, la vuelta número 15. Como ves, estamos cerrando para darle esta formita. Ok, la vuelta número 15 van a ser dos puntos bajos. Uno. Dos. Y una disminución, 1, 2, 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución, 2 puntos bajos, 1 y 2 y disminución. Y ahora, para la vuelta número 16 vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Quito el marcador, mi primer punto, marco, no se les olvide marcar, si no es un rollo saber dónde empezamos. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9. Ok, entonces, ya que estamos aquí, hacemos una cadenita para cerrar. Yo así cierro siempre mis tejidos y voy a dejar la hebra larga. Jalo, quito mi marcador y voy a cerrar mi orejita. Esto lo hago para poder costurarla al gorrito. Ok, jalo y me voy aquí, pongo así mi orejita y empiezo pancita con pancita a cerrar. Ok, pancita con pancita, lo más alineado posible para que tenga la forma. Aquí ya llegué. Y así va a quedar mi orejita, ¿ok? Entonces ahorita les voy a enseñar más o menos cómo va a quedar para que se vayan dando una idea, así más o menos. Y continuamos tejiendo ahora la colita, ¿ok? Vamos a iniciar con anillo mágico.
Como ven, los detalles son prácticamente puro anillo mágico, ¿ok? Hago un anillo mágico y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Cierro. Y ahora voy a hacer un aumento en cada punto. Meto en el primer punto. Hago mi primer puntito. Como está chiquito, cuesta un poquito de trabajo, pero sí se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8, ¿ok? Entonces, vamos a hacer filas de un punto en cada punto hasta lograr el largo deseado. Yo quiero hacer unos 8 centímetros de largo. Yo calculo que van a ser unas 9-10 vueltas, un poquito más. Y cuando ya tengan el largo deseado, igual y lo pueden ir midiendo con su pañalero, pues ya paramos, ¿ok? Entonces, yo así voy a ir tejiendo un punto en cada punto hasta tener el largo deseado. Y les comento cuántas vueltas di y cómo cierro y le hago los detalles a la colita. Ok, entonces vamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Continuamos. Bueno, aquí ya terminé la colita. Hice más de las vueltas que pensaba. Voy a hacer aquí como lo medí. Agarré, tengo mi pañalero y lo voy a poner aquí en la parte de atrás. Para mí esa medida está bien para que sea la colita. Ahorita le voy a poner los pelitos de aquí, que eso igual va a hacer que tenga más altura. Entonces, yo hice 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. Fueron las que yo hice. Voy a hacer una cadenita y voy a dejar la hebra larga para poder costurarlo. Ok, entonces jalo mi hilo, quito aquí y lo mismo que con el que con la orejita, voy a cerrarlo para poder pegarlo. Ok, entonces, a ver, ahí está, dentro, y voy a cerrarlo así. Y lo mismo, pancita con pancita lo vamos a ir costurando, ok, para cerrar aquí. Si quieren pueden rellenar un poquito, yo pensaba rellenar, pero la verdad es que no lo veo que sea algo necesario. Ok, entonces aquí está, dejo mi hebra larga para poder costurar aquí. Y para cerrar los pelitos yo me voy a, aquí voy a agarrar el hilo y le voy a dar unas 6 vueltas. Voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Corto. Ay. Y voy a cortar también aquí abajo. Y ya hice estos flequitos súper rápido. Y voy a ir de dos en dos metiéndolo aquí, tratando de que quede lo más parejito. Me voy a ir aquí a la puntita, por eso esta la hicimos un poquito más chiquita. Me voy a ir aquí y la voy a meter, ¿ok? Jalo. A ver, jalo aquí. Y queda así, ¿ok? Entonces así nos vamos a ir.
hacen dentro. Y ya nada más es cosa de acomodar y cortarle tantito para que quede más chiquito. Yo lo voy a acomodar así y aquí lo voy a cortar. Ok. Y esto lo vamos a pegar aquí. Ok. Entonces aquí ya tenemos la colita, vamos a tejer las manchitas. Para las manchitas les voy a enseñar dos o tres formas. Anillo mágico, una chiquita va a ser simplemente anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Ahí cierro y hago punto deslizado. Ok. Punto deslizado, cadenita y dejo hebra larga para costurar. De estas yo les sugiero que hagan unas 2 o 3. Ok. Ese también lo vamos a esconder con nuestra aguja. Escondemos cada hebra. De las que hagamos, cada una la vamos escondiendo para que no se abra. Pasamos, jalamos y cortamos. Igual y mientras pueden ir jalando su gorrito, voy a hacer aquí 1, 2, 3 manchas, aquí unas 2 y aquí en esta parte las voy a poner acá atrás. Entonces yo así de estas de 6 puntos bajos voy a hacer unas 3. Ahora la otra va a ser de 8 puntos bajos. Anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a hacer tantito. Y 8. Ok, igual de esas te sugiero que hagas 2 o 3. Cerramos con punto deslizado, cadenita y dejamos hebra larga para costurar al gorrito y al pañalero. Ok, igual escondemos esta hebra. La siguiente va a ser un poco más grande. Van a ser 2 cadenitas y hacemos medios puntos altos. Vamos a hacer 8 medios puntos altos. Allá vamos 4, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Y cerramos con punto deslizado, ¿ok? Entonces así vamos a ir haciendo manchitas, las manchas que quieran. Igual y pueden ir poniéndolos encima de su tejido para saber cuántas. Entonces yo voy a tejer 2 más de cada una para proceder a pegar todo en nuestro conjuntito, ¿ok? Entonces seguimos tejiendo nuestras manchitas. Bueno, chicas, entonces aquí ya terminé de tejer el segundo cuernito, la segunda orejita y las manchitas para decorar la colita y ya le puse sus pelitos. Entonces, aquí yo ya avancé poniéndole algunas manchitas ya al tejido. Vamos a poner juntos el otro cuernito y la orejita.
Entonces, aquí voy a meter mi aguja para decirles cómo yo lo hago. Aquí, pues igual, como ustedes se acomoden, mientras a ustedes se les haga fácil, esa es la forma correcta, ¿ok? Yo les voy a decir cómo yo lo hago y ya ustedes deciden. Bueno, aquí ya está el relleno y voy a acercar tantito la cámara para que podamos ver. Yo lo que hago aquí es que lo pongo, está el centro, y empiezo desde el segundo hasta el tercero, ¿ok? Pueden ver aquí cómo lo tejí, bueno, lo costuré, y que queda en la parte de atrás, o sea, esta rayita donde unimos en la parte de atrás. Entonces, yo lo que voy a hacer es como arrugar tantito mi gorrito y ya con la aguja aquí adentro voy a agarrar y voy a poner esta parte de atrás, esta parte que queda aquí va a quedar en la parte de atrás, ¿ok? Entonces, tratando de que queden alineados, yo lo voy a poner a la misma altura, o sea, a donde inicia mi segunda vuelta. Aquí lo voy a ir poniendo, ¿ok? Entonces, yo me voy a apoyar con esta mano para irlo sosteniendo en lo que le voy dando las puntadas, tratando de que me quede en la misma distancia, ¿ok? Entonces yo me voy a ir así, lo voy a poner y empiezo a costurarlo, ¿ok? Para mí esa es la forma en la que se me hace más fácil. Si ustedes encuentran alguna más fácil, pues así la hacen, ¿ok? Entonces yo así voy dándole puntadas al gorrito y agarrando el cuerno, ¿ok? Entonces así me voy dando puntadas. Una del gorrito, una del cuerno. Tratando de que quede lo más firme posible para que no se llegue a desarmar, pero también que quede bonito para que pues no se note mucho, ¿ok? Entonces yo aquí le voy a ir haciendo puntada con puntada. Y como les digo, esa es la forma en la que a mí se me acomoda, se me hace más fácil hacerle así, como arrugar tantito el gorrito y así poco a poco irle haciendo las puntadas. Y así me voy, ¿ok? Con calma, tengan paciencia, poquito a poquito, nadie las está presionando. Vamos a hacerlo poco a poco, ¿ok? Entonces yo aquí ya llegué. Lo que voy a hacer es hacerle un nudito para asegurarlo aquí en la parte de atrás. Ahí está, lo meto y la otra puntadita, un otro nudito y lo escondo, ¿ok? Entonces aquí lo voy a esconder y corto lo que me sobra. Ahora vamos a poner la orejita, ok. Aquí meto mi aguja. Esta, como ya les había comentado, ya la cerré y ahorita lo que voy a hacer es que voy a partir a la mitad. Aquí pueden ver que quedó alineado. Voy a partir a la mitad y me voy a ir a la parte de atrás, ok. Entonces aquí yo tejí esta dejando una línea, ok. Entonces también aquí voy a dejar, bueno, una vuelta, dejando una vuelta, y lo voy a tejer aquí en la parte de atrás para que no se note esta puntadita que hice, ok. Entonces yo aquí me voy a ir dejando igual la misma distancia que dejé aquí, una línea y una línea también la voy a dejar aquí, ok. Entonces le voy a poner aquí que quede en la misma vuelta, que sería esta, y aquí mismo voy a ir haciendo puntadas, ok, agarrando
parte del gorrito y parte de la orejita. Este proyecto es un poquito laborioso, pero la verdad es que queda súper, súper bonito. Me gusta mucho cómo queda y la verdad es que cuando te mandan la foto de cómo se ve el bebito con el conjunto, pues da alegría ver cómo queda nuestro diseño, ¿ok? Entonces aquí ya voy a terminar, le doy una, ¿cómo se llama? Hago un nudito para asegurarlo y lo paso por aquí para perder el estambre, ¿ok? Lo paso, ay, ya no está, acá está, lo paso, corto lo que sobra y así queda mi orejita, ¿ok? Entonces ahora vamos con el pañalero, ¿ok? Entonces aquí vamos a colocar la colita. Este igual es opcional, si no le quieres poner colita, pues no hay ningún problema, simplemente no la pongas. Yo aquí la voy a poner en esta distancia, tratando de que quede centrada aquí, y me voy a apoyar abriendo un poquito el pañalero, ok, y así nos vamos punto por punto haciendo la costura, ok, aquí punto por punto haciéndole la costura. Lo voy a pasar aquí adentro de la colita para también asegurarlo de los lados y que no se alce mucho. Ok, uno y dos, ok, y ahora lo voy a meter y aquí adentro lo voy a hacer el nudo. Le hago el nudito y lo pierdo, ok, y ahora lo voy a meter aquí para perderlo. Bueno, entonces ahora vamos a poner, y aquí quedó la colita, ahora le voy a poner una manchita para que vean cómo yo lo pego, ok. Esto podrían pegarlo igual así solo con silicón, pero como lo va a usar un bebé y se va a meter a la lavadora y esas cosas, pues sí les sugiero que lo peguen bien. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo pongo así y lo voy metiendo, ok, lo meto bien, lo jalo y así me voy haciendo punto por punto. Vamos así punto por punto pegándolo al conjuntito, al pañalero, y así nos vamos tratando de que quede lo mejor posible, que no se note mucho para que pues no le moleste al bebé, aunque pues aquí va a llevar su pañalito, esto solamente es para cubrirlo, ok. Entonces aquí está, y lo mismo, solamente escondo la hebra, aquí la voy escondiendo, y la meto, ok, cortamos lo que sobra, y ya pues ustedes las manchitas las van acomodando como a ustedes más les guste. Ok, entonces aquí voy a poner otra, más chiquitita la voy a poner aquí, y así nos vamos haciendo cada puntada para acomodar las manchitas. Ok, aquí le voy a poner las manchitas que gusten, claro, sin exagerar, ¿no? Que se vea bonito y con el diseño y separado como ustedes gusten, ok.
Entonces así nos vamos poniendo las manchitas. Aquí ya termina. Como pueden ver, es súper súper fácil, pero pues sí, como lleva muchos detalles, pues sí tardamos un poquito en este proyecto, pero igual se ve lindo. Ok, aquí ya lo corto y ya tenemos listo el pañalero con su gorrito. Ok, de este lado yo no le voy a poner manchitas, pero igual si quieren lo pueden poner. Y les voy a enseñar a tejer también un moñito, por si es un conjunto para una niña, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es anillo mágico. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4. 5 puntos doble altos, 1, doble lazada, paso por 2 y paso por 2, doble lazada, agarro, paso por 2 y paso por 2. Ahí llevo 3, 4 y 5, ¿ok? Voy a hacer 3 puntos, 4 puntos altos. A ver, no. Se me abrió tantito. Ahí está. Voy a hacer solamente 3 puntos altos porque siento que me queda muy grande la lazada, el punto 1, 2, 3. Lo meto. Y otra vez 1, 2, 3, 4 y otra vez 5 puntos doble altos, 2, 3, 4. Y ahora 3 cadenas, 1, 2, 3. Deberíamos hacer 4, así como aquí, pero la verdad es que no me gusta cómo queda, siento que se abre mucho. Entonces yo lo voy a hacer 3. Aquí voy a hacer una cadenita y dejamos la hebra larga, ¿ok? Voy a jalarla y esto lo vamos a cerrar. Y aquí solo es cuestión de darle vuelta para que se vaya formando la parte central del moñito, ¿ok? Ya le van dando la formita, lo van apretando. Y aquí, yo le voy a hacer aquí un nudito y ahorita lo escondemos bien. ¿Ok? Aquí. Y lo voy a meter. Sí. Tiro, yo lo voy a meter acá y lo paso y así queda. Le pueden dejar la hebra larga para coserla si quieren y ya nada más lo ponen en la orejita. ¿Ok? O pues donde ustedes quieran, yo les saqué aquí en la orejita, que es donde se ve mejor, o aquí. Ok, entonces así queda el conjunto de la jirafa. Ok, espero les guste. Y si lo tejen, por favor, me pueden compartir sus fotos. Aquí están.
quedó súper lindo, súper bonito. Puede ir sin el moñito o con el moñito, como ustedes gusten. Ok, entonces aquí está, les voy a dejar la fotito y ya saben, ganchitos a la obra. Bye.